Bueno, ¿me escuchan ahí? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan ahí Sí, se escucha. en el link? Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a presentar. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos, ahí? Sí, ¿no es cierto? Sí. Bien, perfecto. Bueno. Vamos a hablar un poco, nos había quedado un poco de hablar de las glándulas salivales, ¿sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos visto gran parte del macizo facial, algo de músculos? Nos quedaba hablar un poco de glándulas salivales, si había uno de ustedes, algún compañero que me pidió la inervación específica de las glándulas salivales porque costaba un poco. ¿Puede ser? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Bien, si se fijan en esta imagen que tenemos acá, acá vemos dos de las glándulas salivales. ¿Se acuerdan que son tres glándulas salivales? Voy a fijarse, adelante de esto lo tengo la parótida, porque me parece que se me desordenaron. Ahí tengo la parótida. Bien. Vamos a empezar a hablar un poquito de la glándula parótida. A ver si no tengo otra imagen. No. Bien, con eso nos va a servir. Bien, bueno, la parótida es la glándula salival por excelencia, la de mayor tamaño, es prácticamente subcutánea. Y lo que tenemos que conocer de ella, que les van a preguntar, es su ubicación específicamente. Cuando hablamos de ubicación, bien, en relación, tenemos que mencionar algunos reparos anatómicos que son importantes, como por ejemplo, que se encuentran por delante de la apófisis mastoides y de la estiloides, que estaría acá escondida detrás de la inserción del esternocleidomastoideo, que ahí lo ven con el cursor del mouse, por debajo del conducto auditivo externo y por delante de la rama ascendente de la mandíbula y de los músculos que se insertan en la mandíbula, que si ustedes recuerdan, eran tres, ¿se acuerdan? En realidad, a este nivel teníamos por fuera el masetero y por dentro al pterigoideo vamos y al externo. Aguardan eso, ¿no? Y el temporal terminaba insertándose un poquito más hacia arriba en la apófisis coronoide. Si ustedes miran esta imagen, vemos que es bien subcutánea, que está cubierta obviamente por su cápsula y que está, digamos, o tiene una prolongación anterior y se continúa con un conducto que es el conducto excretor. Y este conducto excretor lo que hace es, digamos, de alguna manera, recorrer todo este músculo, que es el músculo detrusor. ¿Se acuerdan que habíamos visto que este detrusor era uno de los que ustedes tenían que conocer bien para luego atravesarlo y desembocar en la arcada dentaria superior a nivel del segundo lumbar? Entonces, fíjense que la glándula parótida solamente tiene relaciones con el masetero y con el detrusor como músculos importantes, cubierto por los planos blandos de la mejilla, que sería el tejido celular subcutáneo de la piel. Y hay un elemento muy importante que la atraviesa o que tiene relaciones con ese conducto de esteno, que es la arteria facial. ¿Ven esa arteria facial? Estamos hablando de las relaciones que están hacia afuera de la glándula y sus relaciones, ¿no? Esa arteria, que es la arteria facial, es una rama de la arteria carótida externa muy importante que pasa por encima del conducto de esteno. Es prácticamente la relación más importante que tiene el conducto de esteno. Después, vemos que en el interior de la parótida, nosotros tenemos que conocer que la parótida es como una glándula que está bilobulada,
por un tabique fibroso central y que en ese lugar, a ese nivel, está recorrida por las ramas terminales del nervio facial o séptimo par craneal, la arteria carótida externa que se está dividiendo ahí y la vena yugular externa. ¿Bien? Eso está en el interior de la parótida. ¿Bien? Ahora, por fuera de la parótida, el vaso que tiene mayor jerarquía con el que la parótida se relaciona es con la vena, perdón, con la arteria y con la vena facial, pero fundamentalmente con la arteria facial. La vena facial tiene un recorrido más similar, pero es menos tortuoso. ¿Bien? La arteria facial no solamente se relaciona con el conducto del seno, sino que pasa por encima también de la glándula submaxilar, como relaciones así importantes, se las pueden, está bueno que la recuerden. Como grosera, esa arteria, ven que tiene como un plano óseo en donde se apoya, que sería en el borde inferior de nuestra mandíbula. Ese es un lugar en donde el médico puede estudiar, digamos, el pulso de la arteria facial y ver sus pulsaciones. Es un lugar de toma de un signo vital que es, digamos, la presión. ¿Bien? No, la submaxilar. Cuando, ahora lo vamos a ver en una imagen, lo van a ver bien y no se lo van a olvidar. Entonces, la glándula parótida tiene o pesa aproximadamente unos 25 gramos, ¿bien? Tiene, digamos, un color grisáceo y su consistencia es bastante firme y es muy irregular cuando la vemos. Cuando la vemos a la glándula parótida es una glándula gris amarillenta. Se ve así. En un cadáver que recién, un óvito reciente, ¿bien? No hace falta que pase mucho tiempo, ni menos, se ve después cada vez más gris, más gris, más gris, más oscureciendo con el paso del tiempo, si la pieza cadavérica, si hablamos de un cadáver, digamos, se oxida con el aire, por más cuando se saca y demás, quiero decir que con el paso del tiempo se va como oscureciendo. En tanto que las otras glándulas, fundamentalmente la submaxilar, que es la que mejor se ve, cuando hacemos una incisión desde el mentón hacia abajo y sacamos piel, tejido celular adiposo y el platisma, aparece prácticamente la glándula, después la van a ver y es bien color, bien, bien rosada. Es de menor tamaño y bien, bien, bien rosada, para diferenciarla de esta, que es más como amarillenta, más irregular y tiene. Digamos, un tamaño mucho mayor que ocupa gran parte, digamos, de nuestra mejilla por delante de la rama ascendente de la mandíbula. En los niños chiquitos, los que son los bebés y en los primeros años de vida, y todo esto está cubierto por una gran bola adiposa que se llama bola adiposa de Bichat, y el conducto del esternón está recorrido, está cubierto, quiero decir, por esa bola adiposa. Con el paso del tiempo, esa bola adiposa se achica, se va disminuyendo y desaparece. Por esa razón, estamos como más enflaquecidos o perdemos, digamos, esa grasita natural que tienen los cachetes y que es tan simpática en los nenes, que tratamos que siempre que no, como que no, es simpática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos, fíjense el nervio. Las ramas terminan en el nervio facial dentro de la glándula parótida. Bien, acuérdense que esos tres elementos de la parótida se los van a preguntar. Es importante que recuerden que, digamos, en toda esta región hay ganglios que se llaman parotidios linfáticos que acompañan a la parótida, que se ponen en evidencia con inflamaciones locales que son muy dolorosos y que están por delante del trago y por detrás de la parótida. La glándula parótida tiene sus propias cadenas ganglionares que acompañan a sus vasos. Y dentro de ella hay una vena que es la vena interparotidia. Bien. Acá tenemos al nervio facial, ¿ven? La vena yugular interna y la arteria carótida interna. Ahí tiene el conducto del esternón en relación con los dos músculos de los que estábamos hablando. Uno es el masetero y el otro es el detrusor o también bucinador. Son estos dos músculos como que les tiene que quedar bien claro que están. ¿Se acuerdan dónde se insertaba el detrusor, que lo hablamos tanto en la clase pasada? Es un músculo facial, por lo tanto, tenía como una inserción cutánea y tiene una inserción ósea. La inserción cutánea es en la comisura de los labios por debajo de nuestra piel. Y la porción ósea es en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Se irradiaba como si fuese un abanico y de alguna manera permitía, digamos,
la oclusión junto con el obturador de los labios de la cavidad bucal y contribuía a mantener la presión dentro de la misma cavidad bucal, era fundamental para la succión. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Por eso, como es un músculo facial, dentro de las características de los músculos faciales habíamos dicho que estaban inervados por el nervio facial. Bueno, esto es bien ejemplificador de lo que sería una parótida amarilla, una gran vena adentro, la arteria carótida que se está dividiendo y los nervios, digamos, las ramas terminales del plex del nervio facial o séptimo par craneal. Bien, esto ya lo habíamos visto bastante. Y esto es lo que yo les decía a ustedes que era como re importante, que es esta imagen tan importante, no es la parótida. Pero fíjense, ahora más adelante vamos a tener una de las parótidas que quiero mencionar, pero fíjense esto que me interesa. Esta es la cavidad bucal, ¿bien? Hacia arriba tengo el paladar duro, por debajo tengo el piso de la boca que está dado por el miloioidio, ¿bien? Esta es una hemi, es un corte coronal de una hemi cavidad bucal. Tengo la arcada dentaria superior, la arcada dentaria inferior. Esta pieza dental que tiene dos raíces, ¿qué les parece que es? ¿Un qué? ¿Es un premolar o un molar? Un premolar, porque los molares pueden tener hasta tres raíces y a veces una más, ¿bien? Y los molares tienen dos raíces. ¿Se acuerdan que la clase pasada una compañera que me preguntaba cómo describían los dientes? Describimos todas las caras que tiene la corona, el cuello y fundamentalmente las raíces. Con que sepan eso, pueden identificar, sabiendo el número de raíces, el número de cúspides y el tipo de cara que tienen, ahí determinan la pieza dentaria que es. Ahora quiero que vean esto. Esto que tenemos aquí sería el hueso maxilar superior y por debajo el hueso maxilar inferior. Y en el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿qué músculo les dije recién que estaba? El detrusor o bucinador. Entonces, este es el músculo detrusor o bucinador por fuera del tejido celular adiposo y piel. Piel. Tejido celular, el músculo, la mucosa ayuda y la cavidad bucal. ¿Se dan cuenta que es muy fácil imitar la cavidad bucal? Solamente hay un solo músculo. ¿Bien? Esta sería la parte vestibular de la cavidad bucal y esta es la cavidad bucal propiamente dicha. Miren, por arriba del miloioideo tengo este músculo que es uno de los músculos de la lengua que nace también del ioideo, se sería el genio ioideo y por arriba el genio gloso. Este que está por aquí sería el digástrico y por encima del miloioideo una glándula. ¿Cómo se llamará esta glándula? Glándula sublingual, porque está por debajo de la lengua, por arriba del piso de la boca. Es la sublingual, debajo de la lengua. Miren esto. Eso que ven ahí es en realidad un nervio. Ese nervio es el nervio lingual. Y esto que tengo aquí es la arteria, que es la arteria lingual, junto con la arteria que falta ahí, la vena, ¿no? La arteria lingual es una rama de la arteria carótida externa y el nervio lingual es un ramo del trigémino, ¿bien? Digamos de la rama 3 del trigémino. Y va a distribuir, además de dar inervación sensitiva, da inervación vegetativa, o lleva las fibras vegetativas, no da él, sino que lleva las fibras vegetativas, tanto la glándula sublingual como la submaxilar. Fíjense que la sublingual, miren esto porque es, a veces cuando lo leemos en el texto, parece como re difícil, pero miren qué sencillo que es. La glándula sublingual está relacionada hacia afuera con el hueso maxilar inferior o la mandíbula inferior. Hacia abajo con el piso de la boca, por supuesto, entonces está con el miloioideo. Hacia adentro, con la base de la lengua, la raíz de la lengua y los músculos que la constituyen, y allí se relaciona con el nervio hipogloso mayor, que es este que tengo acá, el conducto de Wharton, que es el conducto de terminación de la glándula submaxilar, y con el nervio lingual y la arteria lingual. Y por encima está completamente cubierta de mucosa. ¿Se dan cuenta que es re simple la glándula sublingual y parece como muy complicada cuando la leemos en un texto, pero cuando vemos una imagen es como que es mucho más simple? Bien, la submaxilar está por debajo acá. Después la vamos a ver en imágenes y es muy similar a sus relaciones. La glándula submaxilar emite un conducto que es el conducto de Wharton, que se va a, digamos, a terminar o que va a drenar toda su
la saliva que genera a nivel del piso de la boca, a ambos lados del frenillo de la lengua. A pesar de que está por debajo, por fuera de la cavidad bucal, ingresa a la cavidad bucal y termina su conducto en la canúcula sublingual o umbilical, también se llama, a través del conducto de Wharton, a ambos lados del frenillo de la lengua. En cambio, la glándula sublingual no tiene un único conducto excretor tan grande, sino que está la reunión de muchos de ellos que se llaman ribinos. Pero lo más importante es que sepan dónde está para poder observar. ¿Cómo la observa la glándula sublingual? Solamente la veo a través de la mucosa, como una convexidad cubierta de mucosa a ambos lados de la cavidad bucal. Y si ustedes se miran con detenimiento en el espejo, abriendo la boca y levantando la lengua un ratito, ven como si fuesen dos anillitas que se abren hacia arriba, el conducto de Wharton cómo libera y se hace el lago de saliva debajo de la glándula, debajo de la cavidad bucal. También se ve, inclusive en algunas personas, se puede ver hasta como el chorrito de saliva que emerge del conducto de Wharton, el conducto de la glándula submaxilar. Estas son las piezas dentarias, que no es tan complicado y no nos vamos a detener. Bien, con respecto a la lengua, ya después vamos a ver otras imágenes de glándulas y la vamos a volver a repetir. Pero esta no podía no dejar de mencionar la glándula sublingual en esa imagen tan chalina. En esta imagen que vemos acá es porque en realidad lo que más se les pregunta y más tienen que conocer dentro de la cavidad bucal es la lengua y la división de la lengua en sus dos partes, la porción lingual o anterior y la porción faríngea o posterior, que es la base de la lengua. A mí me gusta poner esta imagen para razonar de que por la base de la lengua hacia atrás tiene como un ligamento que lo une a uno de los cartílagos de la laringe, que se llama epiglotis, y ese repliegue que tenemos acá se llama repliegue glosoepiglótico. La lengua tiene, además de la lengua es una estructura muscular con un esqueleto fibroso, en el interior está fija el hueso hioides y está fija a través de sus músculos a la apófisis tiroides. También está fija a través de los músculos del velo del paladar a el techo de la cavidad bucal. Además de eso, la podemos dividir como base y su porción anterior, que son los dos tercios anteriores, por una D, que es la D lingual, en cuyo, digamos, vértice, en ese lugar hay un orificio que se llama agujero ciego. ¿Saben a qué corresponde ese agujero ciego? Muy bien, es el vestigio embrionario de un conducto que se llama tirogloso, porque tiene el mismo origen embriológico que dice. Si digo tirogloso, estamos hablando de la glándula tiroides. Comentamos eso porque la glándula tiroides, digamos, desciende, comienza a descender y queda a veces el conducto permeable que la une a la lengua, y a veces se pueden hacer pequeños quistecitos en ese conducto permeable hasta cuando la tiroides desciende a nivel del cuello. A veces queda la línea media, el conducto permeable, y a veces algunos deditos, niños, chiquitos, o sea, infantes, que tienen, digamos, como un quistecito que es palpable, y los papás se asustan, obviamente, y es una dilatación del conducto tirogloso, para que lo tengan en cuenta si algún día lo ven, porque no duele, no es un ganglio de nadie, en realidad un arrosariamiento, una dilatación de este conducto. Por delante de la vena lingual tenemos un conjunto de papilas que se llaman caliciformes, que les van a preguntar cómo se llaman, dónde están, el número de qué son y demás. Por delante un surco medial y después todas crestas oblicuas desde adentro hacia afuera y desde atrás hacia adelante, que le dan un aspecto muy irregular a la lengua, y esta sería la porción móvil de la lengua, que tiene funciones no solamente masticatorias, deglutorias, sino que tiene funciones fonatorias muy importantes, ¿sí? Gracias a la articulación de la lengua con, digamos, el resto del aparato de la cavidad bucal, podemos o tenemos la capacidad de poder pronunciar las consonantes. ¿Bien? Bien. Por detrás tenemos la parte de la faringe, faringia de la lengua, tiene como un aspecto muy irregular y hay una cantidad enorme de folículos, digamos, linfáticos, que son, digamos, el conjunto de, digamos,
Es la amígdala igual, básicamente, que junto con la amígdala parotidia y la amígdala faríngea y la tubárica forman el famoso anillo linfático de Waldeyer, que es muy, muy importante. ¿Bien? Y por detrás, ahí, lo que se ve ahí es la eminencia de fatiga o epiglótico, que seguro que ya alguna vez se lo he mencionado, está acá también, y vemos que fatiga o epiglótico es como si fuese la tapita de la laringe. Y la reunión o la unión de ese repliegue de los epiglóticos con la epiglotis permite que los movimientos deglutóreos se tape la laringe, por decirlo de alguna manera, y se resguarden las cuerdas vocales y la persona no se broncoaspire con el alimento que estamos consumiendo. Entonces, un mecanismo protector de la vía aérea, muy importante. Ambos lugares o ambas fosas glosoepiglóticas, radiológicamente se conocen con el nombre de valéculas y ahí pueden quedar a veces atrapados, digamos, residuos de alimentos que provocan en la persona la necesidad de la expectoración permanente y mucho más en los adultos mayores. Bien, cuando lo continuamos y cuando vemos un poquito más a nivel del cuello, lo vamos a ver en trabajo y tiempo libre este año con ustedes, a esa porción de la laringe en relación con la faringe y la lengua se la llaman recesos perineales, pero bueno, piramidales, perdón. Eso lo vemos luego. Bueno, aquí vemos en esta imagen el dorso de la lengua, la parte superior de la lengua se la llama dorsal y la parte inferior de la lengua se la llama ventral y la punta de la lengua, que está como dividida como en dos partes por ese surco medial. Ahí vemos a la apófisis estiloides y ahí vemos el músculo estiloideo. ¿Bien? Ahí vemos el hioides y ahí vemos el músculo hioidoso. Este músculo que vemos acá es el músculo mirohioideo. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Para que no se lo estudien de memoria. Acuérdense que todos los músculos que van a la lengua, tienen inserciones posteriores y superiores, van a provocar la elevación de la lengua y la retracción de la lengua, todos aquellos que tienen una inserción inferior a ella y todos aquellos músculos que se insertan a la línea media van a provocar el alargamiento de la lengua. ¿Bien? La lengua en sí, los grupos musculares, no se pueden evaluar de manera individual, sino que se evalúan en su conjunto porque están todos inervados por un único par craneal y además otro accesorio, pero podemos considerar que a grosso modo hay un único par craneal que es el hipogloso mayor. ¿Sí? ¿Te acuerdas dónde tenía su origen el hipogloso mayor? Tiene su origen a nivel del bulbo raquídeo y sale del endoanexocráneo por el orificio condíleo anterior y sale, perdón, antes de decir por dónde, por qué orificio sale, emerge o su origen real está en el bulbo. Su origen aparente está en el surco preolivar. Bien, re importante eso, se lo pueden preguntar. Una vez que emerge, alcanza digamos, se dirige hacia arriba, hacia adelante y hacia afuera, y alcanza el orificio condíleo anterior y se mete dentro del espacio retroestiloideo. Y luego del espacio retroestiloideo, lo que ocurre es forma un asa junto con el asa del nervio frénico, que se llama el asa del hipogloso. Y da inervación a todos los músculos infrahioideos, a algunos otros músculos de cuello, y luego llega a la lengua. Cuando llega a la lengua, lo realizó con el paquete vascular y nervioso del cuello, y así llega a la lengua. Ese es el recorrido del hipogloso mayor. Lo más importante es que llega a la lengua. ¿Bien? ¿Por qué es importante ver la movilidad de la lengua? Porque ante una evaluación neurológica de un paciente que cualquiera, que ustedes sospechan que tiene, por ejemplo, una lesión en el sistema nervioso central y quieren evaluar a qué nivel está la lesión y sabiendo que tiene la movilidad de la lengua intacta y que puede hacer absolutamente todas las maniobras que ustedes le indican, eso indica que el bulbo está indemne. ¿Bien? ¿Se entiende? Eso es porque su origen está en el bulbo. Por eso es importante conocer eso. No es que se lo pregunta por mal llevado, digamos, los profes, sino que se los van a preguntar a este dato como un dato muy importante. Bueno, y ahí entonces tienen al nervio hipogloso mayor y este nervio que tengo acá es el lingual. ¿Bien? El lingual y el hipogloso mayor. Ahí tengo a la arteria carótida externa y ahí tengo a la yugular externa que está terminando la yugular interna. Hueso hioides, músculo estiloideo. Bien.
Eso que vemos ahí son ganglios, pero bueno, después lo volvemos a ver. Esto también pregunta de examen, me lo preguntaron los otros días ustedes, es importante. La B lingual divide prácticamente a la inervación sensitiva y sensorial en dos partes diferentes. Entonces, por delante de la B lingual, todo lo que es sensitivo, ¿qué sensaciones son sensitivas? El frío, el calor, el dolor, el tacto. ¿Bien? Todo eso es sensibilidad general. ¿Bien? Entonces, la inervación general de la lengua por delante de la B lingual, de la sensibilidad general, está dada por el nervio lingual, rama del trigémino. ¿Bien? Y por detrás está dada por el glosofaringio y el neumogástrico. ¿Bien? Y la inervación, pero sensorial, no sensitiva, que tiene que ver con el gusto, específicamente por delante de la B lingual, está dada por el facial y por detrás por el glosofaringio y por el nervio glosofaringio, pero también por el neumogástrico vago. El núcleo donde van a ir a converger toda la sensibilidad que tiene perdón, la modalidad sensorial de la lengua tiene, va o el núcleo que los reúne o los aúna, es el núcleo ambiguo y el del fascículo solitario. ¿Se acuerdan de eso? Por las dudas, acuérdenselo. ¿Bien? Y el músculo sensitivo, el nervio sensitivo, quiero decir, disculpen, el nervio sensitivo, los nervios sensitivos van a terminar en un ganglio que va a ser la primera neurona, que es el ganglio de Gasser. Y luego los núcleos sensitivos del trigémino para la lengua, ¿bien? Porque acuérdense que es el trigémino por delante de la B lingual. Y el fascículo solitario para el glosofaringio y para el neumogástrico. El fascículo solitario es como un homólogo al del trigémino, ¿bien? Y el ambiguo es bien específico para el gusto. Estamos, esos tres núcleos son homólogos a los núcleos de las vías que estudiamos cuando veíamos crecimiento y desarrollo. Acá pasa lo mismo. Entonces está bueno que lo sepamos. Bueno, eso es como re importante. Ahí tenemos digamos, nuevamente, la radícula con los mediales y laterales. Y acá tenemos los dos pilares de la lengua, los anteriores y los posteriores, con la amígdala palatina, ¿bien? La amígdala lingual, la amígdala palatina y hacia atrás la amígdala canilla, todo eso, la amígdala tubérica también, todo eso limita el anillo linfático de Waldeyer. Este anillo linfático es importante, se lo puede preguntar en nutrición cuando hablan de la cavidad bucal y fundamentalmente en la UP que habla de Mauricio, que es un niño que le quiere dar de comer una galletita a la niña, a la hermanita que no puede, y una de las razones por las que no puede, además de porque no tiene, no tiene maduración y desarrollo del sistema nervioso y demás, tampoco su sistema inmune es completamente competente. Si hablas de sistema inmune, le van a decir, bueno, ¿cuáles son las distintas barreras de defensa que tiene el tubo digestivo? Y esta es una, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Bien, ahí miren, que me interesa que vean esto. Esto que ven acá, esta es una imagen para el que le gusta mucho la anatomía de cabeza y cuello. Ahora no es el momento porque no están repasando a full todo nutrición, pero para los que le gusta mucho, digamos, anatomía, hay una revista de anatomía de la Asociación Argentina de Anatomía del año 2012, que la hizo un profe, que creo que es de la UBA, muy bueno, hizo el relato central, todo el relato central del Congreso del año 2012 fue cabeza y cuello, y tiene muchas imágenes maravillosas de cabeza y cuello, si la necesitan para lo que quieran, de cirugía, de la cosa, hay una, es hermosa, yo me quedo grabada, me la leo cada rato, me gusta mucho. Bueno, miren, eso que tienen ahí es el hueso de la mandíbula, y por fuera de la mandíbula tengo al músculo masetero. Y por dentro de la mandíbula tengo los músculos pterigoides mediales. ¿Se dan cuenta que queda como la mandíbula como en un sándwich entre dos panes y los panes son los músculos, para que se den cuenta? ¿Ven? Esa es la mandíbula. Por fuera el tejido celular y por fuera la piel. ¿Se entiende que es? Parece como muy complicada la cavidad bucal, pero son una serie de músculos con la articulación de la mandíbula con la base del cráneo y después revestimos. No es tan complicado, parece como difícil, pero no es para hacer.
Ahí tengo la base de la lengua, miren, ahí tengo el velo del paladar con la úlcula y hacia atrás la faringe. Por delante, por la laringe, la faringe está por delante de las vértebras cervicales. Ahí tengo el orificio cervical y la médula espinal. Bueno, y ahí tengo toda la serie de la dentadura, la arcada dentaria superior, que viene el paladar duro, bien, bien cóncavo, con esas crestas mediales que se ven perfecto, y las laterales, las crestas oblicuas y la cresta medial, que se va realizando. Con eso más o menos lo mismo, no se ve tan, tan, tan bien. Bueno, miren acá el frenillo de la lengua y acoplado, ¿esta qué glándula será? La glándula sublingual, el frenillo de la lengua y acá a un lado y al otro el conducto de Wharton. Bien, ahí tenemos todas las encías, todo el tejido mucoso que lo cubre y también tiene los labios que están unidos a las arcadas dentarias por un frenillo que son los frenillos del labio superior y del labio inferior y ahí tienen la terminación también. A nivel del segundo lumbar de la glándula parótida. De las glándulas salivales le van a pedir la ubicación, el tamaño, las relaciones más importantes y le van a pedir dónde está el conducto excretor y cómo lo ubican. ¿Por qué? Porque ¿qué complicación puede tener una glándula salival en su vida práctica como médico? Que se obstruya el conducto a través de algún alimento o algún, digamos, hito o por un pequeñito tumor que también es frecuente, aunque no lo crean, las glándulas salivales también se ven afectadas por lesiones tumorales y eso hace que no salga o no drene saliva y genera dolor. Y puede haber impacto no solamente, digamos, de alimentos, sino también de hitos, calculitos, cálculos, así como hay cálculos de la vesícula, hay cálculos, cálculo es toda piedrita que obstruye básicamente algún conducto excretor, o sea que esas glándulas también lo pueden tener. Y ubicarlas, una vez que las ubican, traten de razonar sobre los elementos más importantes que estuvimos viendo, que las relaciones. Esto es lo que a mí es la imagen que quería mostrar hoy, que no la tenía seguida. Fíjense, este músculo es el mitobioideo. Y hacia atrás y hacia abajo se encuentra la glándula submandibular, que puede prolongarse hacia adelante, hacia la cavidad bucal. Y fíjense que el conducto de Wharton pasa por encima de la glándula sublingual y termina emergiendo básicamente a nivel de ambos lados del frenillo de la lengua. Eso es lo que yo les decía, cuáles eran una de las relaciones más importantes que tenía la sublingual con el conducto de Wharton. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Esa es la glándula sublingual, esa es la glándula submaxilar. ¿Qué músculo separa una glándula de la otra? El miloioideo. Por debajo del miloioideo está la submaxilar, por arriba del miloioideo está la sublingual. ¿Qué prolongación hay por delante de la submaxilar? Esta prolongación es la prolongación anterior. ¿De qué se acompaña? Se acompaña de este conducto, que es el conducto, que se, acá le dice submandibular, creo que es el conducto de Wharton, que digamos que se dirige hacia el piso de la boca, a ambos lados del frenillo de la lengua, para terminar en la carúncula sublingual. ¿Bien? Cuando hace todo ese recorrido, lo hace por dentro de la glándula sublingual, junto con qué arteria y qué nervio, junto con la arteria lingual y el nervio lingual. ¿Bien? Eso, importante. Acá se ve mejor. Ven cómo en realidad esta prolongación a veces está, a veces no está. ¿Ven? Está por debajo del miloioideo y arriba del miloioideo está la glándula sublingual. Y el conducto excretor, ven que pasa por dentro, acá la glándula no lo veo, ahí lo ven, ahí lo veo y ahí está. La carúncula sublingual y ahí está llegando el conducto de Wharton. La sublingual propiamente dicha tiene todos conductitos que se abren en la mucosa directamente. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, tienen el esteno, el Wharton y la sublingual, varios conductivos. Bien, tienen que saber en dónde están cada uno, cómo drenan y las relaciones más importantes. Con eso es re suficiente. Ahí tienen la glándula, la base de la lengua, el piso de la boca, la glándula sublingual de un lado, del otro, y estos son los músculos de la lengua. Ven, ahí tienen las mejillas. Ese es el paladar duro, ahí tiene la base de la lengua, estas son las fosas nasales. Fíjense lo que es la cavidad bucal, pequeñita, miren el macizo facial, la mandíbula junto con el grupo de músculos que la acompañan. Bien. Si lo vemos acá, este qué músculo, acá tenemos el hueso hioides y por arriba tenemos este músculo que está por encima, que forma el piso de la boca, que es el miloioideo, tenemos el digástrico y lo que
Es la glándula submaxilar. Fíjense las relaciones que tiene la glándula submaxilar. Hacia afuera, ¿con quién se relaciona? Con la mandíbula. Hacia arriba y hacia adentro, ¿con quién se relaciona? Con el miloidoide, con este músculo que está al costado. ¿Y cuál era? El digástrico. ¿Con qué vaso se relaciona? Con la vena, ¿cómo se llama esta vena? Facial. Y la arteria facial que pasa por arriba de ella. ¿Sí? La arteria facial está acá, esa que ven ahí, ¿qué hace? Primero da un giro, por eso no la veo, da un giro por encima de la submaxilar, después gira alrededor de la mandíbula y después sigue siendo sinuosa en toda la, en todo el macizo facial hasta el ángulo interno del ojo donde se anastomosa con la oftálmica. Hace todo un recorrido, digamos, en sentido ascendente y hacia adentro, bien, bien sinuosa. Los puntos claves de la facial son la glándula submaxilar, porque ahí la contornea, y la mandíbula. Estos dos, y después asciende hasta la parte interna del ojo. Esa es la facial, entonces el recorrido queda la arteria transversal de la cara, las arterias coronarias, las arterias palatinas, ¿no? Un montón de arterias que culminan y terminan de irrigar las fosas nasales y la cavidad bucal. ¿Bien? Pero es muy importante irrigando las fosas nasales. Estos son todos los músculos infraglóticos que no lo tienen que estudiar ahora, pero estos músculos que sí permiten o participan en la masticación son el digástrico, accesoriamente habíamos dicho, son el digástrico, el estilo ioio, el ioioio y el miloioide, son los supraioides fundamentalmente. Y ahí se ve perfecto. ¿Acá se acuerdan quién se implantaba? En todo este macizo acá. Un músculo que se llama platisma, o también se llama músculo cutáneo del cuello. Cuando ustedes, si ustedes ven, miran, observan el cuello y hacen la infección, si nosotros hiciéramos una pequeña incisión, sacando solamente, cortando solamente la piel y separando la piel hacia un lado y hacia el otro, lo que encontramos cuando rebatimos la piel es un músculo que se llama músculo cutáneo del cuello, que se inserta en todo el reborde óseo de la mandíbula hacia arriba, bien, entonces el reborde óseo y hacia abajo en todo el reborde de la cintura escapular. Eso se llama cutáneo del cuello. Bien, también se llama platisma, platisma o cutáneo del cuello. Te sacan el músculo y se encuentran con aponeurosis y todo esto. Cuando sacan el músculo, te sacan toda la aponeurosis también y se encuentran inmediatamente como esto. Por eso saltan como si fuesen dos almendritas, ahí las dos glándulas submaxilares, que a veces inclusive son palpables. Alrededor o debajo de la mandíbula están los ganglios submentonianos y los submaxilares. Y les comento esto por si le preguntan el drenaje linfático de la lengua. La lengua dijimos que tenía la arteria lingual, bien, que se subdivide el dorsal de la lengua en sublingual, y la arteria dorsal de la lengua, y la arteria sublingual con dos ramas terminales, pero la arteria lingual procede de la carótida externa. La lingual, la tiroidea, la facial, son todas ramas de la arteria carótida externa. Bien, todas. Entonces, ¿quién la irriga la arteria? La irriga la carótida externa. Bien, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Bien, la submaxilar está irrigada por las faciales. Bien, que también es rama de la carótida externa. Toda esta zona está irrigada por la arteria carótida externa. Y los ganglios linfáticos, que son importantes, porque toda la patología neoplásica de piso de la boca es importante, lengua, punta de la lengua, piso de la boca, está alrededor del anillo linfático del cuello, que comienzan los submentonianos, se dirigen hacia atrás a los submaxilares, después van a los parotidios, y hacia atrás terminan en los occipitales. O sea, hay todo un anillo alrededor de, que hace como un círculo periféricamente por debajo del cuello, que está por debajo de del cráneo, a nivel del cuello, en la base del cuello, que son importantes para el drenaje linfático, por si le preguntan de lengua, o de parótida, o de glándula submaxilar y sobrino. Bien, ahí tiene el platisma o cutáneo del cuello, el que cubre todo, luego tiene la aponeurosis. ¿Bien? Ahí ven, ¿ven cómo se ve? El platisma del cuello cuando lo levantan, inmediatamente todas las estructuras que están por debajo. ¿Bien? Eso es como, no importa. Bien en la profundidad, pero bien, bien en la profundidad, me encuentro
Básicamente con otro músculo que es el músculo largo del cuello, para diferenciarlo bien, pero esta diapositiva la puse porque ustedes le van a preguntar cómo es la inervación simpática de todos estos órganos. ¿Bien? Y la inervación simpática de todo el cabeza y cuello va a depender de la cadena ganglionar simpática cervical, que es esta cadena que tengo acá. Esa cadena simpática cervical, que son tres ganglios simpáticos, que son superior, medio e inferior, a través de fibritas aferentes, siguen a las cadenas, a las grandes arterias para llegar al órgano. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto cómo es la inervación simpática de la glándula parótida, la inervación simpática de la parótida está dada por el plexo simpático cervical, que manda ramas eferentes a el plexo pericarotidio, formando el plexo pericarotidio y la carótida externa a través de los ramos parotidios le da las ramas a la parótida. ¿Se entiende? Esa es la inervación simpática. Siempre parte de la cadena simpática cervical y termina por una arteria en el órgano. Bien, el simpático termina por una arteria en el órgano. En cambio, el parasimpático es diferente. ¿A quién acompaña el parasimpático? Acompaña nervios. Entonces, si yo les digo cómo es, o les preguntamos cómo es la inervación parasimpática de la parótida tiene o comienza la inervación a nivel central en un núcleo, que es el núcleo salival inferior. Ese núcleo salival inferior, que está en la protuberancia, bien, manda un ramito eferente hacia afuera que acompaña a alguien, que es el facial. ¿Qué acompaña el facial? Se une al facial, a una ramita del facial que se llama nervio petroso menor, que se une a otro que tiene el mismo nombre, que viene del hueso faríngeo, y así llega periféricamente a un ganglio que está muy cerca de la parótida, que se llama ganglio ótico. ¿Bien? ¿Me siguieron? Tengo un núcleo central inicial, un núcleo central inicial. Ese núcleo central es el salivar inferior, que da ramas, da una fibra, un cilindro eje que tiene que ir hasta la parótida, llevarle información parasimpática para dar inervación a la parótida. Pero no llega directo a la parótida. Utiliza como vía a un par craneal. El par craneal que utiliza como vía es el facial. Y lo lleva hasta otro ganglio que está muy cerquita de la parótida, que se llama ótico. Y en el ganglio ótico hace sinapsis. Y de allí salen fibras que se llaman postganglionares, porque el ganglio es el ótico, postganglionares, que llegan sí a la parótida, a través de un nervio que ya no es del facial, sino que es del trigémino. Y ese nervio se llama aurículo temporal. Ahora, el aurículo temporal porta las ramas que le da ese ganglio ótico, pero no son propios del aurículo temporal. Es como un colectivito el aurículo temporal, que lleva de pasajero a las fibras parasimpáticas que vienen del ganglio óptico hasta las glándulas. Lo mismo pasa con la submaxilar y la sublingual. Estamos entonces, comenzamos con un núcleo, si lo quieren anotar, tengo un núcleo central en el tronco encefálico que se llama núcleo salival inferior. ¿Bien? De ese núcleo salival inferior sale un nervio parasimpático que acompaña al facial. Y entre paréntesis, si quiere, pone el nervio petroso menor. ¿Bien? Y ese nervio petroso menor va a llegar hasta otro ganglio. O sea, hay dos, un núcleo y un ganglio. Bien, el núcleo central y el ganglio periférico. Y el ganglio se llama ganglio ótico. ¿Saben dónde está el ganglio ótico? No. En una fosa que se llama fosa subtemporal, antes llamada fosa pterigomaxilar. Yo me acuerdo bien que una vez presenté un trabajo en un congreso de eso y buscamos el ganglio ótico, pero nuestro trabajo era muy, muy malo, fue la UBA y tenía. El mismo trabajo habíamos hecho, nada más que ellos tenían 100 veces mejor que lo nuestro, obviamente que nos reganaron. Bueno, el ganglio óptico, porque ellos disecan con los docentes de ellos que están todo el día con ellos, que tienen
Disecciones hermosas. Nosotros llegamos todo feitito que se veía el espacio submandibular todo chiquitito. Era nada que ver, pero estaba bueno, nosotros vamos bueno. Tenemos re lindas fotos de eso. Bueno, buscamos el ganglio óptico, no lo encontramos la renada. Bueno, el ganglio óptico está en una región que se llama subtemporal, que para que se den cuenta está por debajo de la escama del temporal, por detrás de la rama ascendente de la mandíbula y del maxilar superior, y por delante de la apófisis pterigoides del esfenoides y la mastoides. Bien en la profundidad, bien, es como por detrás de la mandíbula superior, atrás de la mandíbula superior, bien escondido está, bien, ahí atrás está, no se ve, no es fácil llegar. Y ahí hace sinapsis, no, hace sinapsis las vías parasimpáticas que trae el petroso menor del facial. Y salen de allí fibras postganglionares, esas fibras postganglionares van a llegar a la glándula parótida, pero a través de otro nervio que la lleva, que es el nervio auriculotemporal, rama del trigémino. ¿Bien? Entonces es facial trigémino. Ahora, y junto con el petroso menor, rama del petroso superficial menor, rama también del oso faríngeo. El oso faríngeo también participa en llevarle las fibras al ganglio óptico. Y la submaxilar y la sublingual parten de un núcleo central que se llama salival superior y sale del, digamos, del tronco encefálico, acompañado de un par craneal que también es el facial, y llegan a los ganglios o maxilar y sublingual que ya están dentro de la cavidad bucal a través del nervio que se llama cuerda del tímpano. ¿Escucharon ahí ese cuerda del tímpano? Y de la glándula submandibular, perdón, del núcleo submandibular y submaxilar, perdón, y sublingual, parten fibras postganglionares que acompañan a la arteria, que acompañan al nervio lingual, hasta la glándula. ¿Bien? Entonces tengo un núcleo central y un ganglio periférico. El núcleo central para la parótida es el salival inferior, para la submandibular y la sublingual, el salival superior. El ganglio periférico para la parótida es el óptico y para la submaxilar y sublingual tiene los mismos nombres que la glándula, submandibular y submaxilar. ¿Bien? ¿Quién le lleva la información hasta los ganglios? El facial y el glosofaríngeo. ¿Cómo llega hasta la glándula específicamente? A través del trigémino. ¿Les parece muy difícil? No, no es. No, no, no. Sí. ¿La del ganglio óptico dónde está? ¿Me decís? El ganglio óptico lleva fibras a la parótida a través del nervio auriculotemporal. En la fosa subtemporal o pterigo maxilar, ahora se llama fosa subtemporal. No, venga. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bueno, ¿cómo se llevan con la faringe? Mal. Con la faringe se llevan un poco mal. Sí, no, más o menos. Si le pregunto faringe, ¿ustedes qué me cuentan? ¿Qué es la faringe? Sí, es un es. ¿Es? ¿Dale? ¿Es un conducto? ¿Es un canal? ¿Es un trayecto? ¿Es un vestíbulo? ¿Qué es? Es un canal. Es un ¿Sí? canal. Claro, es un canal. No tiene pared anterior. Hay alguien que está queriendo entrar, me parece. ¿Eh? Sí, es un tracto también. Ahí está, es un tracto, tal cual. Es un tracto. ¿Cuánto mide? Va desde la base del cráneo, va desde la base. Es un tracto o un canal abierto hacia adelante, no tiene pared anterior, tiene una pared posterior y dos paredes laterales, y se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical, donde se continúa así con un conducto que es el esófago. Esófago. Muy bien, ahí está. En la base del cráneo, ¿dónde se inserta? Muy bien, se inserta en la apófisis vacilar del occipital. ¿En qué lugar específicamente? ¿En qué lugar específicamente se inserta de la apófisis basilar del occipital? ¿Pterigoides? No, la apófisis basilar del occipital.
También, no se inserta la pupila, si te digo, y es en la base del cráneo, se inserta luego, pero está bueno lo que estás diciendo, pero se inserta. En la base del cráneo, la pupila maxilar del occipital es un tubérculo que se llama tubérculo faríngeo, haciendo como el dibujo de una V corta. ¿Bien? Desde ese tubérculo faríngeo se dirige hacia arriba y hacia afuera para insertarse, ahí no lo veo en esa imagen, para insertarse qué hueso en la base del cráneo está a ambos lados del occipital. En la base del cráneo. ¿Qué hueso? No sé, no escuché lo que dije. ¿Y qué parte del temporal? Sí, es el temporal. El peñasco. Bien, el peñasco. Entonces, y en el peñasco, ¿quién está ingresando por el peñasco? Re importante. ¿La? Perdón, no sé si dijeron algo. ¿Quién está ingresando muy importante haciendo un sifón, así como dos curvas, para hacerse endocraneal? ¿Qué elemento importante está ingresando en el cráneo? Muy importante. Está ingresando del exo al endocráneo. El único orificio importante que tiene salida y entrada al exo y al endocráneo. ¿Cuál es? Sí, está el conducto auditivo, pero ¿qué otro elemento hay? La carótida interna. El conducto carotidio está en el peñasco, entonces. La inserción de la faringe va desde el tubérculo faringeo hacia atrás y se dirige hacia arriba y hacia afuera para pasar por dentro del conducto carotidio y la llegada a la base de las pterigoides. Tiene razón la compañera, algo de las pterigoides, pero no es específicamente el tubo de las pterigoides. ¿Bien? Entonces, inserta la base del cráneo. Tiene una pared superior y posterior y una pared posterior y dos laterales. ¿Se relaciona hacia atrás con quién? ¿Con quién se relaciona hacia atrás? Con la columna vertebral. ¿Qué la separa de la columna vertebral? ¿Cómo? No. Bueno, sí, el espacio retrofaríngeo, pero ¿qué la separa de la columna? Está el espacio retrofaríngeo, pero ¿qué la separa? Los músculos prevertebrales y el ligamento vertebral como una anterior del cuerpo de la faringe. Todo esto es el cavum o rinofaringe, la parte superior, y tiene solamente de partes blandas, unos 2 o 3 milímetros, y no tiene que ser, esto es un tubo aéreo que se tiene que ver radiológicamente como aire negro completamente. Entonces tiene una pared postero superior. ¿Qué tenemos que saber de la pared postero superior? ¿Qué tiene la pared superior? Acá que se ve. La amígdala faringea tiene, bien importante que se acuerde de la amígdala faringea. Ahí tiene la amígdala faringea, bien, ahí se ve bien. Y a ambos lados, ¿qué tienen ahí? Que tienen un orificio. ¿Ese orificio qué será que tienen ahí? Hay un orificio, el orificio de la trompa. El orificio de la trompa de Eustaquio que iguala las presiones con el oído medio. Entonces, che, tienen que hablar de faringe o le preguntan a faringe, no se olviden, ni de la amígdala, ni del orificio tubárico que está en la rinofaringe. La faringe se extiende así, desde la base del cráneo hasta C6, mide 15 centímetros de longitud, cuando se contrae, disminuye 3 centímetros, se aporta 3 centímetros, por eso logra la longitud total de 12, y la podemos dividir en tres sectores, dependiendo de su relación con las fosas nasales, a esta porción la llamamos rinofaringe, la cavidad bucal, a esa porción la llamamos orofaringe, y la porción de la faringe que se relaciona con la laringe, a esta porción se la llama laringofaringe. ¿Bien? Tiene tres porciones. ¿Cuál es la porción más ancha de la faringe? Donde se ensancha abruptamente es a nivel del ioides. ¿Bien? A nivel del ioides se ensancha, después comienza a disminuir de tamaño hasta, digamos, C6. El ioide más o menos está en C4, para que tengan idea. Entonces, es un canal abierto hacia adelante que se relaciona hacia arriba con las fosas nasales, con la cavidad bucal y con la laringe. Y hacia atrás con la columna vertebral. Lateralmente, ¿con qué les parece que se relaciona? Miren, si yo la miro y corto la faringe desde atrás, ahí ven están cortadas, uno desde el otro, hicieron mi incisión y la separaron como un librito para un lado y para el otro. ¿Qué veo?
fosas nasales, las coanas, el velo del paladar, la base de la lengua, todo irregular con la amígdala lingual, y esto ya es la laringe. Ahí están los reflejos glosoepiglóticos, y estos son los que decíamos antes, esos repliegues, donde a veces se puede acumular esos sectores, esos lugares, los recesos piriformes, que es donde se puede, a veces, puede quedar, digamos, alimento contenido dentro de ellos. La faringe tiene una larga línea de inserción, que tiene que ver hacia adelante, o sea, hacia arriba se inserta la base del cráneo y hacia adelante, por el borde anterior, se inserta en el ala interna de la apófisis pterigoides, el ganchito de la pterigoides, en un ligamento que sería esto, en el ligamento pterigomaxilar, que es este, en la mandíbula y en el hioides y en los cartílagos de la laringe. Esas son las inserciones que tiene la faringe por delante. Entonces, desde arriba hacia abajo, la faringe se relaciona primero con la apófisis pterigoides. ¿Bien? Debajo de la pterigoides, con un ligamento que une la pterigoides con la mandíbula, que se llama pterigomaxilar. Luego con la mandíbula, y debajo de la mandíbula con el hueso hioides. Y debajo del hioides con los cartílagos de la laringe. ¿Cómo se llaman esos cartílagos? Se llaman cartílagos tiroides y cricoides. Con esos dos específicamente, con el tiroides y con el cricoides. ¿Bien? Entonces, de arriba hacia abajo, lo que les tiene que quedar es que la línea de inserción de la faringe es apófisis pterigoides, ligamento pterigomaxilar, maxilar, tiroides y laringe. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Miren, es esa la línea. Claro, profe. Es. Sí. Disculpe, eso era lo que yo quería decir, porque yo le había escuchado ya usted en un video y había explicado todo esto, entonces eso quería tratar. Perdón, es que no nos estamos viendo, por eso, disculpame, está bien, perfecto. Entonces, eso está re bien. Ah, Tiene que dale, tener. gracias, gracias. No, que vos lo tienes que resaber, ¿por qué? No porque se lo van a preguntar de memoria, porque si con eso sabe las relaciones que tiene la faringe y dónde se insertan. Entonces, se inserta en toda esa línea y por lo tanto la contracción de la faringe, ¿quién eleva? Eleva la mandíbula, eleva al hioides, eleva la laringe. ¿Bien? Entonces, mira lo importante que es. Es re importante. Y esa es la inserción. ¿Y cómo se inserta? A través de músculos, que son los músculos constrictores. Tiene músculos dilatadores y elevadores, que son poquitos y no te lo van a preguntar, pero sí te van a preguntar los músculos constrictores. No se lo van a preguntar tampoco. Pero tiene músculos constrictores y dilatadores. Pero los constrictores tienen las mismas inserciones anteriores que el borde anterior de la faringe. Entonces tengo un músculo constrictor superior, ¿a dónde se va a insertar el constrictor superior? Se inserta en todo, desde la pterigoides hasta la mandíbula. Es este, que vemos ahí. Después, uno medio, que es ese chiquitito, que se inserta en el hioides, o sea, va de la faringe al hioides. Ese es el medio. Y después, el inferior va desde la faringe al cartílago, a los cartílagos de la laringe. Bien, entonces, el superior se inserta hacia adelante en la apófisis pterigoides, en la mandíbula y en el ligamento estilo maxilar. El medio en el hioides y el inferior en la laringe. Y si hablo de la laringe, entre paréntesis, ponen cartílago tiroideo y cartílago cricoideo. No se lo estudien de memoria, sino que fíjense en sentido cefalocaudal los elementos que tengo. Y se ubican, y a partir de ahí insertan hacia adelante la faringe, y esa inserción anterior es homóloga a la inserción de los músculos constrictores. Estos músculos constrictores no solamente disminuyen el diámetro de la faringe, sino que también contribuyen a elevarla, junto con músculos como el estilo faríngeo, el petrofaríngeo, que son músculos que se insertan en la base del cráneo y que terminan en la faringe y le elevan. ¿Bien?
pero que no son tan importantes porque no forman el cuerpo de la faringe como los constrictores. Los constrictores en la línea media se reúnen formando un raje medial, que es el raje medial de la faringe, a partir de los cuales emerge como en abanico toda una serie de músculos. Y hacia abajo se continúa con el esófago. Qué tremendo órgano el esófago, que tiene 25 centímetros de longitud, o 30, depende de la bibliografía, y tiene un montón de retención. Hasta ahí, faringe, ¿quedó? ¿Dónde se inserta? Las dimensiones generales, ¿con qué se relaciona groseramente? Bueno, la parte más linda de la faringe, miren, qué lindo que es esto, las amígdalas. Ahí veo la faringe como cortada en dos, ¿ven? Ahí tengo la laringe, la cavidad bucal y las fosas nasales. Y ahí tengo el músculo constrictor medio, que es el septo telioides, el constrictor inferior en la laringe y el constrictor superior en todos los músculos, todos los reparos que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que quiero que vean? No me sirve este dibujo para lo que yo quiero mostrarles, pero quiero que vean. Esto que tengo acá se llama paquete vasculonervioso del cuello. La laringe se relaciona con el paquete vasculonervioso del cuello, pero un poquito más alto. La faringe, perdón, faringe, faringe, capaz que dije laringe, me disculpo. La faringe se relaciona lateralmente con la carótida interna, la vena yugular interna, los cuatro últimos pares craneales. ¿Ven que hay una serie de pares craneanos? No están acá. No están todos. No importa, no voy a tener, no sé si tengo la imagen, después se las muestro, pero anótalo porque me interesa que se lo acuerden. Bien, tenemos la carótida interna, la yugular interna y los cuatro últimos pares craneales, que son el glosofaringio, muy bien, el vago neogástrico décimo par, muy bien, el espinal y el hipogloso mayor. Esos cuatro pares craneales, o sea, el noveno, el décimo, el undécimo y el décimo segundo, glosofaringio, vago, espinal, hipogloso mayor, todos ellos acompañan al paquete vasculonervioso de la yugular interna y de la carótida interna. La yugular interna, miren, va acompañada de que están pintados de verde ahí. Eso. De ganglios. ¿Y cómo se llama esta cadena ganglionar si está acompañando la yugular interna? Yugular interna. ¿Y qué importancia tiene? Que si miraron algún video, yo lo repito a cada rato porque es muy importante, es la responsable del drenaje del 90% de las estructuras de cabeza y cuello. Casi todo se drena en la cadena yugular interna. Hay una pregunta de examen en algún lugar que les pregunta, que les dice, ¿cuál es la cadena ganglionar responsable del 90% de la lista de data? Es yugular interna la respuesta. Hay un profesor que lo recordamos con mucho cariño, que es el doctor Risotto, que siempre cuando dábamos la clase y nosotros todos éramos chiquititos, él se sentaba y nos interrumpía la clase para hacer esta acotación. Entonces, en su honor lo preguntamos siempre. No, porque es muy importante, además, es muy, muy, muy importante. Más hacia abajo, la arteria carótida interna obviamente se desaparece porque se origina de la división de la carótida primitiva, y voy a tener la carótida primitiva con la yugular interna y hacia atrás el nervio vago. ¿Bien? Pero es importante, ¿eh? No se lo vayan a olvidar, porque se lo pueden preguntar, lo más seguro es que se lo preguntan. Epa. ¿Cómo hago para? ¿A dónde está? Están chicos, ¿cómo están? Para cerrar. No, hay alguien que se me que quiso que yo la admitiera y se desapareció. El compañero me va a ayudar. No, No. para que Desapareció, ya no se puede hacer nada. Sí, ya aceptó. Ah, ¿lo acepté? Sí. Ah, ya lo aceptó otra persona. Claro, deben estar en simultáneo. Hay alguien que está operando externamente nuestra clase. ¿Eh? No, estaban en esa, no, más adelante. Más atrás, más atrás. Perdón, ahí, en esa.
No, no. ¿Va? Otra. Ahí. 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 Elizabeth. Bueno, gracias. Divino. Muchas gracias. Carotida interna, no, el del cuello no, del cuello es la carotida primitiva o externa y la vena yugular interna y el vago. Eso sí se relaciona con la parte inferior de la faringe, pero fundamentalmente con el esófago, ¿bien? A nivel cervical. Bien, esa es pregunta de examen, no es que por pregunta de examen que lo tienen que anotar, es como que es muy importante, es como para preguntar. O sea, yo preguntaría lateralmente estos órganos, la vía aérea, la vía digestiva en el cuello, ¿con qué se relaciona lateralmente? Y quiero que me digan paquete vascular nervioso del cuello. Bien, o sea, como que es algo que no lo pueden no decir, o sea, como es como decir el corazón tiene dos ventrículos a nivel del cuello, paquete vascular. Bien. ¿Cómo? La pregunta. En realidad, la idea es que ustedes conozcan las relaciones de la vía aérea y la vía digestiva en el cuello. Entonces, ¿con quién se relaciona lateralmente? Cuando vos te hacen esa pregunta es porque más allá de todas las relaciones otras que hay, el paquete vascular nervioso del cuello es lo que quiere que vos digas. Y después la pregunta que sigue es cómo está constituido ese paquete vascular y nervioso del cuello, ¿bien? Es como, ¿ven? Es algo muy grosero. Es anatómicamente, es como dónde está el origen de la aorta. Es una relación esencial que no podés no conocer, porque ahí tomas el pulso, porque te permite, o sea, es fundamental. O sea, haces abordajes ahí, o sea, es como muy importante, clínica, quirúrgica, semiológicamente, todo es más importante ese nivel. O sea, miren que siempre está, estos esquemas están justamente para eso. Acá estamos a nivel de la faringe y acá hacemos, digamos, la división de la faringe con el esófago y acá vemos que es la continuación del esófago con el estómago y el estómago. Y ahí vemos las estrecheces que tiene el esófago y al lado está la aorta. ¿Qué significará esto? Que el estrechamiento del esófago coincide con la aorta, el cartílago cricoides de la laringe y con el bronquio izquierdo. Esos tres elementos, el bronquio izquierdo, la aorta, el callado de la aorta y el cartílago cricoides, que es este cartílago que está ahí el celestito, forman como estrechamientos o lugares en donde presiona el esófago y la luz del esófago es menor. ¿Bien? Es importante. Bueno, de adelante, la idea que entiendan es que en la base del cuello tenemos la vértebra cervical hacia adelante, hacia atrás, perdón, por delante los músculos prevertebrales, e inmediatamente tenemos el esófago o la faringe y por delante la vía aérea. La vía aérea siempre está adelante de la vía digestiva, hacia tráquea, hacia laringe, y la vía digestiva atrás, hacia faringe, hacia esófago. Y lateral, el paquete va por el regreso del cuello. ¿Bien? Pero la faringe, además le sumamos, como está bien a la base del cuello, no solamente al vago, sino a los otros tres pares craneales, que son el glosofaríngeo, el gloso mayor y el nervio espinal. ¿Bien? Por eso es como re importante. Más la cadena simpática que dijimos hoy temprano, que era re importante, la cadena simpática también es importante. ¿Bien? Bien. Y la tiroides. La tiroides la relacionan, serían los lóbulos posteriores de la tiroides, sería, no, la cara posterior de los lóbulos laterales de la tiroides se relaciona con el esófago. ¿Eh? Así es. Bueno, acá vemos el esófago con la relación de la cara posterior de los lóbulos laterales de la tiroides a un lado y al otro, la tráquea por delante y hacia atrás la faringe, perdón, la columna vertebral con los músculos prevertebrales. ¿Bien? Se dan cuenta que no es tan complicado que vamos armando de a poquito las relaciones. Acá, esto es medio como para ver el espacio prevertebral, teníamos que ver un poco tubo digestivo, entonces es medio como para que vean cómo me transita. Ahí tienen a la tráquea y ahí tienen el esófago y ahí tienen a la glándula tiroides. Esto es real, y ahí que tengo paquete vascular nervioso, esto y un nervecito ahí. ¿Qué será esto? Que es como una manguerita de paredes gruesas. La carótida, está la arteria. ¿Y esto?
La avena, muy bien. Y esto, ya no lo dije, el acrilo. Esto, eso. Lo estamos en el cuello. Ah. El esternocleidomastoideo, el músculo lateral del cuello, y está la corriente cervical superficial, está la media con los músculos infraioideos. Bien, algún día vamos a hacer una clase de radiología con todas las imágenes y vamos a ver qué vemos en esas zonas parciales para estos músculos. Vamos a hacer eso algún día y van a ver que no es tan difícil que habría que hacer. Miren, ahí tengo la tiroides, la carótida, la yugular. La yugular siempre se extra, donde ven dos orificios, dos ojos, dos redondelitos oscuritos que tienen luz. El que está adentro siempre es la carótida, además porque se ve la pared de gruesa y demás, pero el que está adentro es la carótida. ¿Ven? Una masa glandular, maciza, al lado de la vía aérea digestiva, que es la tiroides, hasta atrás un hueso que es la columna. No es tan difícil. No, no es tan difícil. Es eso, columna, vía aérea, grandes vasos, o sea, el paquete de cuerpo nervioso del cuello, y hacia atrás la columna vertebral. Parece un poco re, pero no es tan difícil. Miren, el paquete vascular y nervioso, hay trozos que se ven bien, bien como blancos, son los cartílagos de la laringe, ¿ven? Y por delante la tiroides. Y esos son los músculos esternocleidomastoideos. Y ahí se ve perfecta, bien, bien, bien linda, una vértebra cervical. Bien, acá vemos lo mismo. Acá ya no estamos atentos, miren eso. ¿Qué será eso que ven ahí? ¿Te parece un esófago? A mí me parece que es una aorta. Grande. El esófago debe estar ahí medio comprimido y ahí está la tráquea. ¿Bien? Está a este nivel. Ah, no, es a este nivel. Sí, es el esófago. Porque acá está la aorta. Ah, no, no puede ser la aorta por detrás. Puede ser, lo que pasa es que no debe, eso como estaría como por acá. Si es una aorta, es una aorta muy grande. Si es un esófago, está mal el esófago. O sea, básicamente. Ahí está. Bien, acá volvemos a hablar, columna, por delante del esófago, por delante de la tráquea, por delante de la tiroides, y esas venitas que están ahí por delante de la tiroides, son las venas tiroideas inferiores. ¿Cuánto mide el esófago normalmente? ¿Mide? 25 centímetros. Bien, de 25 a 30 centímetros más o menos, ¿y cuántas porciones tiene? ¿Tres? Bueno, acá hay algunos dicen tres, otros dicen cuatro. Los que dicen tres, ¿cuáles serían? Cervical, torácica y abdominal. Y abdominal. Y el que dice cuatro, le falta la diafragmática. ¿Bien? Podés decir la diafragmática que fue el abdominal. Algunos no la mencionan, otros sí, está bien. Lo más importante, lo que le van a preguntar son las relaciones más importantes que tienen en cada sector. Y a nivel cervical, ¿cuáles son las relaciones más importantes? Hacia adelante, la Con tráquea. la tráquea, hacia atrás con Claro. los músculos cervicales. Exacto, y la columna vertebral y lateralmente. Carótida primitiva, yugular interno y neumogástrico. Perfecto, aquí tenemos el nervioso del cuello, muy bien. Y también lateralmente puede estar en relación con los lóbulos laterales de la tiroides de la región cervical. Bien, muy bien. Está todo eso envuelto en un paquete que se llama vaina visceral del cuello, que además contiene los vasos tiroides inferiores y también contiene al nervio recurrente del lado izquierdo y cadenas ganglionares. Bien, todo eso. Descendemos un poquito y nos encontramos en tórax. ¿Hay alguna duda con respecto a las relaciones del esófago en el cuello? ¿No? Es fácil, esas son fáciles. En el tórax también son fáciles, lo que sucede es que ustedes todavía no vieron trabajo y tiempo libre. ¿Ustedes están cursando segundo ahora? Claro, bueno, no vieron trabajo y tiempo libre. Sí. Entonces, pero bueno, la relación, hay dos cosas que tienen que saber en el tórax, que se la notan así como importante. Una es la relación del esófago con la aorta y otra es la relación del esófago con el corazón y la tráquea. Esas tres cosas, ¿no? Sería vía aérea, corazón y aorta. La aorta es la gran arteria que tiene varias partes. Lo que ustedes ven acá es, eso que ven ahí es el esófago que llega hasta el diafragma, lo atraviesa a nivel de la 10.ª vértebra dorsal. Eso se lo van a preguntar, ¿a qué nivel atraviesa el esófago
el diafragma lo tenés a nivel de 10 o la décima dorsal. Por delante del esófago, si se fijan, tiene la tráquea, siempre la vía aérea antes. Y cabalgando por encima del bronquio izquierdo a nivel de la tráquea, tengo a la arteria aorta realizando el callado y haciéndose posterior, ¿ves? Se hace hacia atrás y se hace posterior. Cuando se va haciendo posterior, primero se coloca a la izquierda del esófago, haciendo que el esófago se vaya un toque a la derecha, pero después se coloca por detrás del esófago. Entonces, la aorta primero está al lado del esófago y después se va por detrás del esófago y desciende por el diafragma atrás del esófago a nivel de la décimo segunda vértebra dorsal. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que tiene el esófago en el tórax hacia atrás, la columna vertebral, la aorta y el conducto torácico, como vamos a ver? ¿Cuáles son las relaciones que tiene hacia adelante la tráquea y el corazón? Bien grosero esto, ¿eh? Después tiene un montón más, pero eso es bien, bien grosero, ¿ven? Ahí tiene el corazón y el esófago. El esófago se relaciona específicamente con la aurícula izquierda del corazón a nivel de un fondo de saco que se llama fondo de saco de Hallermann. ¿Bien? Ahí veo la aorta haciendo cabalgando, ese es el esófago, y ahí veo la tráquea y los bronquios. Ahí tengo el esófago, ¿ven? Ahí veo la aorta hacia adelante y la tráquea. Acá lo vamos a ver mejor. Aquí tengo el esófago. Por delante del esófago, la tráquea. Por detrás del esófago, la aorta. Acá tengo la tráquea. Por delante del esófago y lateral al esófago. Hasta esta sería una imagen superior con respecto a esta. Esta sería una imagen superior. Acá la aorta está haciendo el callado y se está colocando al lado del esófago. Acá ya se hizo posterior, acá sigue posterior y acá sigue posterior. Pero acá el esófago está en relación con la tráquea, pero acá ya está en relación con el corazón, específicamente con la aurícula izquierda. ¿Con qué cavidad del corazón se relaciona el esófago? Aurícula izquierda. Eso anotarlo, porque se lo van, ahora llegan a su casa, ahora se lo van a recordar unos minutos, pero eso es re importante, como un detalle muy, muy importante. Sí. Claro, es el saco pericárdico de Haller a nivel de la aurícula izquierda. Ya lo vas a estudiar en trabajo que tiene Bolivia ahora este año y vas a estudiar que en la cara posterior del corazón se forma un fondo de saco entre las venas pulmonares, la cava superior y la cava inferior, pero fundamentalmente la cámara izquierda auricular. Por eso, y a eso se llama fondo de saco de Haller. Bien, hasta ahí estamos. Relaciones del corazón y relaciones del esófago y relaciones de la tráquea. Bien, ¿qué dos órganos, con qué dos órganos se relaciona el esófago en el tórax? Tráquea y corazón. ¿Con qué gran vaso? Aorta. Y además el conducto torácico. No se olviden del conducto torácico. Ahora tanto no le va a dar tanta importancia, pero en este trabajo y tiempo libre voy a taladrar el cerebro con el conducto torácico. Porque se olvida del conducto torácico y hacemos macana. Todo el mundo se olvida del pobre conducto torácico. Nadie lo estudia. ¿Vieron que linfático nunca nadie lo estudia? ¿Bien? Bueno. A nivel cervical, el esófago, ¿cómo estará irrigado? ¿Qué les parece? ¿De dónde saldrán las arterias esofágicas? Nacen de las tiroides inferiores, rama de la subclavia. ¿Y a nivel del tórax, de quién? De la aorta. Bien. ¿Y a nivel del abdomen? De la aorta, porque la aorta sigue y sigue hasta la cuarta lumbar. Así que sí. O sea, siempre nacen de la aorta, menos a nivel cervical, que nacen de las tiroides inferiores, que son ramas de la subclavia. Eso, como que. Porque no tengo una. Bien, abdomen. El tubo digestivo se continúa en el abdomen
Ahí vemos el hiato diafragmático del esófago. El hiato diafragmático del esófago está constituido fundamentalmente por... uy, bueno, no te está pegada la clase. Está constituido fundamentalmente por el pilar, sería derecho del diafragma. El pilar principal, derecho del diafragma. ¿Bien? Y atraviesa el diafragma a nivel de D10. Y le van a preguntar, ¿con quién atraviesa el diafragma el esófago? Y lo atraviesa con los dos vagos. Los vagos acompañan y son satélites del esófago como relaciones importantes torácicas. Y cuando llegan al abdomen, los vagos, el vago derecho pasa por detrás del esófago y el vago izquierdo por delante del esófago. El vago derecho va a construir el plexo solar y el vago izquierdo termina en la curvatura menor del estómago. Aquí en el abdomen, el esófago hacia adelante, ¿con quién se relacionará? Mira, con el hígado, fundamentalmente se relaciona con el hígado y hacia con el hígado. ¿Y hacia adentro con quién se relaciona? El borde. No hacia adentro, el borde derecho sería, el borde derecho del esófago, ¿con quién se relaciona? ¿Permite la inserción de quién? Que mire, que después se continúa con la curvatura menor del estómago y la primera porción del duodeno. ¿Qué es eso que se ve ahí? El epiploma menor. Y hacia abajo y hacia afuera, ¿con quién se relaciona? Hacia la izquierda, ¿con quién se relaciona el esófago? ¿Con el diafragma y con quién más? Con la cúpula del estómago. Y hacia atrás, ¿con quién se relaciona el esófago? Está a la izquierda de la línea media. Con parte, más que con el riñón, con la suprarrenal y con el pilar izquierdo del diafragma y las glándulas suprarrenales. ¿Bien? Esas relaciones tanto no se las pidan, pero recuerden ustedes que hacia adelante y debajo del diafragma y a la derecha está el hígado siempre. Entonces todas las relaciones derechas son siempre con el hígado. Y las relaciones izquierdas son siempre con el estómago, con el vaso y lo que es bien posterior con el riñón izquierdo y la subclavia, y lo que es subclavia, con la suprarrenal izquierda. ¿Bien? Bien. Descendemos un poquito más y a este nivel le pueden preguntar el hiato diafragmático, pero de esófago lo que le van a preguntar son las dimensiones, que la dijimos, el diámetro es de 3 centímetros aproximadamente, su pared anterior y posterior está prácticamente, o sea, no tiene luz, están prácticamente pegadas, en la medida que va a ser voluminizada se forma la luz del esófago, pero si no está pegada, tiene una pared mucosa, clara, lustrosa, rosada. Con pliegues, bueno, le van a preguntar el epitelio y le van a preguntar cuál es el cambio de epitelio a nivel de, en esa pelea de epitelio que ustedes tanto conocen, a nivel del estómago, cuando cambia de estratificado, un epitelio simple, eso se lo van a preguntar. Y tiene que ser rosado pálido, también se lo van a preguntar para que no esté rojo el esófago, estamos todo mal, no tiene que tener presencia de varices ni nada, y repasen bien la irrigación, que bueno, que la vamos a ver en la última que necesita de repaso. ¿Cuándo rinden ustedes esto? El 5, el 10. Es un esfínter más que nada fisiológico y no un esfínter hepatónico. Bueno, y se continúa el esófago con quién? ¿Con él? Estómago. ¿Cómo lo definimos al estómago? Claro, la porción dilatada del tubo digestivo, ¿que dónde lo ubicamos topográficamente en el abdomen? Que se lo van a preguntar. Muy bien, en el epigastrio y un hipocondrio izquierdo, tiene la forma como si fuese normalmente, ¿no? De una J mayúscula con una porción vertical, una porción horizontal. ¿Qué más? Tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior, una curvatura menor y una curvatura mayor, una porción que se llama tuberosidad mayor, la tuberosidad menor. ¿Esta porción cómo se llama? El cuerpo, esto.
El antro pilórico, este es el píloro que es la terminación, y este es el cardia, que es el quicio. El cardia es el orificio superior que lo continúa con el esófago, o el píloro es el orificio inferior que lo continúa con el duodeno. Bien, se lo van a preguntar. Anatómicamente tienen que conocer las partes y cuáles son las relaciones anteriores y cuáles son las relaciones posteriores. ¿Cuáles son las relaciones que tiene anteriormente el estómago? Se relaciona con la parrilla costal y a través de la parrilla costal y con el diafragma se relaciona hacia arriba con el corazón y con el pulmón del lado izquierdo, bien, a través de, digamos, el diafragma. Bien, la cámara cardíaca está por debajo de la concavidad del diafragma y a través del diafragma se relaciona con esos órganos. Y hay un espacio que se llama espacio semilunar de Traube y el espacio semilunar de Traube, de la B, perdón, de Traube y de la B, ambos espacios, uno triangular y uno semilunar, son semiológicamente importantes porque se emiten a la percusión del órgano, digamos, cambios en la sonoridad del órgano, que son indicaciones de algunas. De algunas patologías o de algunas situaciones fisiopatológicas que tienen que conocer, o fisiológicas también, a veces son fisiológicas, pero no lo estudian porque no se lo van a preguntar ahora, porque eso es semiología, ¿bien? Es semiología eso, lo interesante es que nos cuenten qué hay por delante del estómago, qué hay hacia adelante del estómago. No pierdan tiempo estudiando todos los sitios del espacio de Traube y de la B, si no saben cuáles son los órganos con los que se relaciona. Se relaciona a través del diafragma y la parrilla costal con el pulmón y con el parte del corazón. Es decir, el corazón se apoya sobre el diafragma por arriba, digamos, cubriendo, cuando el diafragma cubre el estómago, o sea que se relaciona a través del diafragma con él. Y hacia adelante, ¿con quién más se relaciona? Miren. Con el hígado, fundamentalmente, ¿bien? Con el hígado, gigante, mil, con el hígado. ¿Y con quién más se puede relacionar el hígado? A veces, cuando está con el colon transverso. Perfecto, perfecto. ¿Y esta parte superior acá, con quién se va a relacionar el hígado? Con el diafragma, ¿y se une al diafragma a través de algo? De un ligamento que se llama frenogástrico, ¿sí? Es un ligamento suspensorio, frenogástrico. ¿Y con quién más se relaciona hacia la izquierda y hacia arriba? Que veo ahí con él. Con el bazo, ¿bien? El bazo. Si yo lo tengo que ubicar a nivel de la parrilla costal, ¿a nivel de qué costilla está su eje mayor? Para que se ubiquen con el estómago. ¿Cuál es la relación que puede tener? La décima costilla. A nivel de la décima costilla es el eje mayor que tiene el bazo, ¿bien? El eje mayor del bazo se corresponde con la décima costilla. Bien, bueno, también, ¿y hacia atrás con quién se relaciona? A ver si tengo imagen hacia atrás. Bueno, ¿con él? ¿Se relaciona con el páncreas? ¿Con quién más? Las cavidades de los semiplones, a través de las cavidades de los semiplones con el páncreas. Con el riñón, con la cápsula subclavia izquierda, con los pilares diafragmáticos y con los vasos prevertebrales, la arteria aorta fundamentalmente y los elementos de efecto solar. Les van a preguntar, ¿qué hay en la curvatura menor del estómago? La inserción de un epiplono o un omento que se llama el omento menor o epiplono menor o gastrohepático. Bien, estamos. ¿Qué hay dentro del epiplono menor o gastrohepático? Eso se lo van a preguntar. La irrigación que está dada por la arteria gástrica derecha y gástrica izquierda anastomosadas, antes llamadas coronaria estomáquica y pilórica. Y además en ese epiplono se van a preguntar qué otra cosa hay, acuérdense que están las vías biliares. Y en el epiplono mayor, ¿qué es lo que hay? La inserción de qué otro epiplono. El epiplón mayor y tenemos las dos gastroepiploicas, derecha e izquierda, respectivamente la derecha procede de la hepática, de la gastroduodenal, y la izquierda de la esplénica. Ese arco arterial que lo vamos a ver, parece que parece chino, lo vamos a ver bien y lo tienen que saber, hay que repasarlo. ¿Bien? Bien, sí.
lo puedo decir al ejemplo menor, gastroepatía. Pero no tiene dos partes, una parte gastroepática y la duodeno hepático. En realidad, no. El epiploideo se llama gastrohepático, pero se extiende, a veces se inserciona el borde derecho del esófago y hasta la primera porción del duodeno, la rodilla, la primera porción del duodeno y el píloro. Entonces, a veces tenemos como ligamentos que refuerzan el epiploideo, que son eso que vos decís, que son el duodeno hepático, el esófago hepático, el bato esofágico y también la vesícula biliar. Hay repliegues que van desde el codo del duodeno hasta la vesícula biliar. Miren el horario porque tengo mis estudiantes están de 10 minutos a rendir el primer parcial. Bien, bueno. Miren, acá tenemos las partes del estómago y acá tenemos toda la porción, que sería interna, que parece que es forma tigre, parece que está toda como irregular. ¿Qué les parece? ¿A qué les hace acordar esa imagen? Cerebroide, parece como cerebroide, todo como tiene como lobulaciones y demás, es un color así rojizo, bien lustroso, brillante, y tiene como, digamos, mamelones. ¿Por qué te da este aspecto en el estómago, que es muy parecido al de la vejiga? ¿Qué le pasa? Se distiende y se vacía, se distiende y se vacía permanentemente. Y acá está lo que decía la compañera, el cardias no tiene, ¿ves? Un engrosamiento, es un esfínter fisiológico, en cambio el píloro es un esfínter realmente fisiológico y también anatómico. Las dos cosas. La curvatura mayor, curvatura menor, punto y demás. Acá están las relaciones posteriores que habíamos visto, el esófago, el estómago, perdón, el páncreas, el estómago, el riñón, el vaso, perdón, chicos, el estómago. Hacia atrás del estómago tengo el páncreas, por detrás tengo, por detrás de la izquierda, al vaso, y ahí tengo el riñón. Ahí tengo el psoas de un lado, el psoas del otro, el cuadrado del lumbar, y ahí tengo la arteria aorta, que se relaciona, no a través del páncreas, pero se relaciona hacia atrás con el estómago. Esta es la transcavidad de los epiploides. Entre el peritoneo parietal que cubre el páncreas y que se continúa con el epiploideo pancreático esplénico, luego con el epiploideo gastroesplénico, cubre la curvatura mayor, toda la cara posterior del estómago, hasta la vena inferior y la vena corta, el borde libre del epiploideo menor, sería, acá encontramos por detrás, miren, entre. Para encontrar a la trazabilidad de los epiploides hay que buscar hacia atrás, a la vía gala inferior y hacia adelante el borde libre del epiploide menor que contiene las vías biliares. Y ahí ingresa la trazabilidad de los epiploides. Entonces tiene una primera porción que es el vestíbulo y después tiene la trazabilidad propiamente dicha. Y ahí se ven los elementos vasculares que tienen en los epiploides el tubo digestivo. ¿Bien? Ahí está. Bien, bueno, y acá tenemos los vasos sanguíneos que decíamos antes, la arteria gástrica izquierda y la arteria gástrica derecha, y acá por transparencia se dan las relaciones que tiene el estómago con el páncreas. Ahí tengo el epiploideo mayor o gastrofónico, y bueno, acá tenemos lo mismo, el epiploide, los epiploides, esto es muy importante que lo tengan en cuenta más que nada porque limitan la transcavidad de los epiploides y la transcavidad de los epiploides no tiene, digamos, no clínicamente, no nos ubica demasiado en mucho, pero es muy importante como quirúrgicamente y es muy importante para poder, digamos, observar, por decirlo de alguna manera, para saber si topográficamente ustedes están ubicados y para el abordaje de la parte posterior. O sea, se aborda a través de la trazabilidad de los epiploides. Por el epiploide menor llegamos a vías biliares hacia atrás, o sea, están contenidas dentro de las vías biliares. Entonces, el abordaje siempre de todo el ilio hepático y la profundidad del ilio hepático siempre se hace a través de los epiploides. Los epiploides son como extensiones de peritoneo que ya la vamos a ver, que ya lo estudiaron seguro, que unen órganos entre sí y tienen un contenido vascular, nervioso y en este caso, además, las vías biliares. ¿Bien? Ahí está.
Bueno, y después sigue el Dorena. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Quieren que continuemos esto el lunes al mediodía? Antes del mediodía, a las 10. ¿Eh? Sí, pero lo hacemos por Meet, si les parece. Los chicos que están en el Meet, ¿les parece que nos encontremos el lunes a las 10 de la mañana? Por Sí, no hay ejemplo. drama. Sí, ¿Bien? Bien. ¿Eh? 10 de la mañana. 10 de la mañana al lunes le pedimos a Octavio que nos va a matar, que nos haga una reunión por mí. Y terminamos de ver el tubo digestivo con la irrigación, así nos quedan glándulas anexas e irrigación. No, chicos, a ustedes. Disculpen. Sí. Aparte superior, obviamente es para darle, ¿no? Pero Chicos, cierro la videollamada, creo que tengo que tener la grabación y los saludo. Así que nos vemos el lunes a las 10. Bueno, ya terminamos.